Hola, welcome to the Education Office of the Embassies of Spain to the US and Canada. As part of the Ministry of Education of Spain, our mission is to promote cultural and educational exchanges, create pathways to increase the mobility and communication of teachers and students. Support bilingual and immersion programs, enhance the skills of Spanish language teachers, and improve their access to all kinds of resources and materials to help them succeed in educating the next generation of bilingual citizens. The relationship with the Education Office of Spain is integral in our success, and we really could not reach the achievements and the accomplishments that we have if it wasn't for that relationship and that support. With our headquarters in Washington, D.C., we have a wide network of offices and resource centers that support all our activities and programs. In collaboration with departments of education, school districts, schools, universities, and other educational organizations, we reach out to the four corners of the United States and Canada. Our mobility programs are a two way route. The Visiting Teachers program brings hundreds of highly qualified Spanish teachers to the US and Canada for a period of three to five years to teach in their K 12 schools. And the visiting teachers from Spain speaking the Spanish language, of course, are a, an enormous asset to the bilingual programs that we have for our students. NALCAP is an outreach initiative that sponsors grants for North American language assistance in English and French classrooms in Spain serving as cultural ambassadors across the country their mission is to better the students language skills and provide cross cultural awareness the education office of spain is strongly integrated in the dual language and bilingual programs of american and canadian schools the broadly extended isa international spanish academies as well as the International Studies Program, ISP, in Miami, and United Nations International School in New York, implement English, Spanish, bilingual, and dual language programs in K-12 schools with the support and recognition of our embassy and the Ministry of Education of Spain. It is indeed an outstanding network of high-performing schools. The benefits of being an ISO school is that if we are an elite school and our students come out bi-literate, bi, -literate, bi -cultural, and bilingual. One of the main objectives of the Education Office is supporting educators in their task of teaching the Spanish language. Some of the most successful programs in this regard are the summer courses and master programs offered at very competitive prices on the areas of language, culture, methodology, and arts. They are organized by prestigious Spanish universities in partnership with the Education Office and target K 12 teachers, education administrators, and community college teachers. A great opportunity for professional and personal development. Also, our resource centers offer teachers and students of Spanish, both on site and online, support and access to linguistic, didactic, and cultural materials, and organize events and competitions all year long, always with the objective of promoting and spreading the Spanish language and culture. The education office also participates in numerous conferences and periodically organizes professional seminars and events for both administrators and educators. And to promote and reward excellence in education in Spanish, we grant every year our Teacher of the Year and School of the Year awards, which encourage healthy competition among educators and administrators, benefiting many winners, the students. One school, <laughs> one, one team, team making a, a difference. difference. <laughs> As part of the diplomatic mission of Spain in the US and Canada, the Education Office provides services to the Spanish citizens of North America in all matters related to education. Children of Spanish citizens at K 12 schools have the opportunity of attending ELSA, our after school language and cultural heritage classrooms, to maintain their ties with their families and origins. Do you think that you can take advantage of the opportunities offered by the Education Office? We're sure you do. Contact us on our website or follow our social media. We're waiting for you. Hasta pronto. Hola, buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta actividad informativa sobre información de los programas y los cursos de verano organizados por Universidades Españolas, eh, actividad organizada por la Consejería de Educación y por TABE, eh, con, el cual, con los cuales es un placer colaborar el día de hoy. Esta actividad se enmarca doblemente en el programa TABE Talks y en las actividades del Centro Español de Recursos en Houston y en la actividad de, de educación de la Consejería de Educación de Estados Unidos y Canadá. Precisamente, eh, por ello, permítanme recordarles que la próxima actividad formativa será el próximo sábado, aprendizaje y entretenimiento digital, teléfonos, tablet y videojuegos, impartida por don Miguel Ángel Rodríguez Felipe, director de programas de la Fundación Fat Juventud. Hoy, el día de hoy, tenemos el placer de contar con representantes de la Universidad de Rice, de la Universidad de Granada, de la Universidad de Salamanca, además de la profesora del año Nave. Eh, a los que queremos, a todos ellos, agradecer su participación y su generosidad por participar en esta actividad, especialmente a aquellos que están en España, porque están en horario de, de madrugada. La actividad de hoy se trata de una actividad no certificada de alrededor de hora y media como máximo, que cuenta con diversas partes. Primero intervendrá eh, Tabe y la Consejería de Educación para hablar de diversos aspectos técnicos, eh, otras actividades que se organizan y cómo inscribirse en estos cursos de verano. Y luego tomarán la palabra representantes de las tres universidades, eh, la de Granada, Salamanca y Alcalá. ...en turnos de unos 10 minutos... ...para pasar a una perspectiva diferente... ...la perspectiva de los participantes... ...y con una doble visión... ...porque participará una profesora universitaria... ...de la Universidad de Rice... ...y la profesora del año, Nave... Eh, ...profesora Kate 12 eh, ...en Estados Unidos... ...y vamos a terminar con una ronda de preguntas... ...en la que los ponentes responderán... ...algunas de las preguntas que se han planteado... ...en el Q&A... ...a lo largo de toda la sesión... ...precisamente por eso... ...quisiera recordarle ahora que, que las pueden plantear todas las preguntas que quieran en el QA y si alguna de ellas se queda sin responder es porque probablemente la respondamos al final de la sesión. Si a pesar de eso se queda algún tema en el aire, por favor, poneros en contacto con nosotros por correo electrónico. El compañero mío de la Consejería de Educación compartirá los detalles más adelante y estaremos encantados de responder todas las preguntas para que no se quede nada en el aire. Eh, podéis utilizar también el chat libremente para comunicaros y, y al final pasaremos una encuesta de evaluación que por favor rogamos que, que cumplimentéis. Y sin más dilación, eh, paso la palabra a Karina Chapa, directora ejecutiva de TAVE. La palabra es tuya, Karina. Gracias, doctor Eliseo Fernández Barrio Nuevo y a todos aquí los compañeros de la Embajada de España y de todas las universidades españolas que nos acompañan el día de hoy en esta labor conjunta, ¿verdad? Y nosotros aquí estamos ya con un episodio más de Chavi Talks. Mi nombre es Karina Chapa, soy la directora ejecutiva de la Asociación para la Educación Bilingüe de Texas y les doy a todos las bienvenidas para esta este webinario del día de hoy. Quisiera nada más tomar un minuto presentándoles a nuestros maravillosos miembros de la mesa directiva. Por cuestiones de tiempo, no les voy a poder abrir el micrófono para que se presenten ellos, pero empezamos con la doctora Xochila Nabel Rocha, nuestra presidenta, el señor Hugo Hernández, el presidente electo, la doctora Liz Garza García, nuestra vicepresidenta, la doctora Claudia Treviño García, nuestra tesorera. La señora Altagracia Delgado, nuestra secretaria de la mesa directiva. La doctora Olivia Hernández, nuestra experta en desarrollo profesional e instrucción. La doctora Elisette Moret, nuestra experta en legislación. La doctora Laurie Weaver, Weaver es nuestra parlamentaria. Y tenemos también a la doctora Susana Franco -Buen Mayor, nuestra representante de directores bilingües y de inglés como segundo idioma aquí en Texas. El señor David Nungaray, nuestro experto en relaciones públicas. La doctora Liliana Ríos Ledesma, nuestra experta en nuestra revista que tenemos también en, en, se llama Tave Noticias y está a, a punto de lanzarla este fin de semana, si Dios quiere, la doctora Josefina Tinajero, nuestra experta en publicaciones, la señora Blanca Galvez Pérez, nuestra representante de padres de familia en nuestra mesa directiva, así como la doctora Joe Izquierdo, representante de educación superior, y... También tenemos a la señorita Marci Peña, nuestra representante de los estudiantes, futuros maestros bilingües. Así que gracias a ellos y por supuesto a nuestra maravillosa gerente de la oficina de Tabel, la señorita María Alvarado, les damos la bienvenida a todos. Y también quisiera tomar unos segundos aquí como festejo, porque estamos a punto de lanzar nuestra conferencia anual en la ciudad de Brown Rock, Texas. El mes que viene, en octubre, y vamos a tener la fortuna de celebrar a nuestros maestros del año, Miss Ana Cuevas y Miss Bailey Steffek. Ellas son nuestras maestras bilingües y de inglés como segundo, segundo idioma de este año, 2024. También vamos a honrar la presencia y los logros de toda una vida de la doctora Ángela Valenzuela, así como la elegida para el Premio de Educación Pública es la señora Montserrat Garibay del Departamento de Educación de los Estados Unidos. El elegido para ser honrado como, con el premio de Educación Superior de TAVE es el doctor Luis Sayas y la señorita Ana Carrasco será honrada con el premio de Abogacía Comunitaria. También damos premio para disertaciones, nuestro primer lugar. Es la doctora Cristina Gómez Hernández, segundo lugar, la doctora Olivia Almanza, tercer lugar, doctora Adeli Inostrosa Ochoa y el cuarto lugar, la doctora Katy Vergara. Así que solamente les recuerdo a aquellos de ustedes que ya están acostumbrados a venir a Tab Talks cada mes, una vez al mes, tenemos estos web webinarios gratuitos para todos ustedes. Les recuerdo que si usaron la plataforma de TABE para registrarse el día de hoy, el código remoto que van a tener que ingresar en nuestra página es TABE2024 para adquirir crédito para este webinario del día de hoy. Así que recuerden, entran a la página en donde se registraron para TABE Talks, ingresan su nombre de usuario y contraseña y después van a ver el botón que dice Remote Check-in, ¿verdad? Para que manden su código remoto y les podamos dar crédito por asistir a este webinario el día de hoy y ahora sí termino con todos mis anuncios y tengo todo el placer del mundo de presentarles ya oficialmente aunque ya lo vieron un ratito ahorita en pantalla pero les presento oficialmente al doctor Eliseo Fernández Barrio nuevo de la embajada de España en Houston y ellos nos están ayudando a celebrar el mes de la de la herencia hispana, junto con la embajada, junto con bastantísimas universidades de España, para que nos ayuden a aprender cómo podemos más crear esos lazos colaborativos con ellos y nuestros maestros en Texas y más allá, por supuesto, porque ya vimos que tenemos conectadas personas literalmente de todo el mundo el día de hoy. Así que... Eliseo Fernández Barrio Nuevo es el asesor técnico en la Consejería de Educación de la Embajada de España en los Estados Unidos. Tiene un doctorado por la Universidad de Granada en Didáctica de la Lengua y su literatura, especializado en psicolingüística. Tiene su maestría en Enseñanza Bilingüe por la Universidad Pablo de Olavide. Es licenciado en Ciencias de Actividad Física y Deporte por la Universidad de, la, de Granada. A lo largo de la trayectoria profesional, su labor profesional e investigadora se ha centrado en el estudio del efecto positivo del deporte en el aprendizaje de idiomas. Esta línea de trabajo ha centrado diversas colaboraciones con instituciones como la Fundación del Real Madrid o la Arsenal Foundation. Y si les interesa ese tema, si están pensando, oye, espérame, o sea, ¿cómo jugando fútbol puedo aprender ¿Sí? idiomas? Bueno, pues Eliseo va a tener una presentación en la conferencia de TAVE en octubre, así que esperamos ver a muchos de ustedes ahí en la hermosa ciudad de Round Rock, Texas. Y sin más por el momento, los dejo con Eliseo. Gracias, Eliseo. Muchísimas gracias Karina, has puesto una expectativa altísima en mi, en mi presentación de TAVE, o sea que nada, espero responder a, a las expectativas, pero eso sí, yo creo que va a ser algo práctico, entretenido y sobre todo útil para la gente que venga allí, sobre todo esta mezcla de deportes y, y aprendizaje de y idiomas. Interesante, interesante, para mí es una pasión. En fin, muchas gracias, Karina. Y nada, paso, paso la palabra ahora mismo a Francisco Javier Salcedo, asesor técnico de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Estados Unidos y Canadá, y coordinador en esta oficina, en esta institución de los cursos de verano y máster de verano con la Universidad Española. La palabra es tuya, Javier. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches a, a algunos que os encontráis en, en España. Bueno, quiero ser también muy, muy rápido. Y bueno, yo voy a, a explicaros un poco ¿qué, estos, qué, qué es esto de los cursos de verano y másteres en la Universidad Española y, y un poco también el proceso para todos aquellos que podáis estar interesados una vez que eh, veáis la oferta que tenemos, pues cuál sería el, el procedimiento para que os inscribáis, y finalmente os matriculéis. Bueno, pues comienzo. Voy a, a ver, sí. Bueno, pues tenemos eh, una serie de universidades de prestigio, eh, acuerdos con, el, con una serie de universidades. Aquí tenéis una lista. A ver, todavía no están confirmadas. Tenéis que tener en cuenta que en estos momentos todavía estamos por, eh, pues eso, eh, eh, estamos mm, determinando cuáles van a ser los cursos, los contenidos, etcétera, y cuáles son las, también las universidades que van a colaborar. Pero en principio. Esta sería una lista bastante aproximada de lo que, de lo que vamos a tener finalmente. Eh, estos cursos y másteres, eh, las características principales son estas que tenéis aquí. Básicamente los cursos son tres semanas de duración, unas 60 horas, con un precio medio de unos 2.000 euros. Los másteres, pues tendríamos, eh, son ya cinco semanas, 500 horas, que deberán ser cursados durante dos veranos consecutivos para obtener el, eh, la maestría. El precio medio son de unos 3.100 euros por, eh, por año. Y eh, lo bueno que tiene est estos precios, que en un principio por, a lo mejor pueden parecer eh, un poco altos, es que incluyen una manute la manutención y el alojamiento, es decir, la comida y el alojamiento, y además una excursión de, algún, de un día. Eh, pues por la ciudad o alrededor de, donde, de, la, de la universidad donde se desarrolla. Eh, ¿A quién va a dirigir? Eh, bueno, qué objetivos eh, tienen estos cursos. Bueno, pues básicamente eh, mejorar eh, la formación didáctica del profesorado que dé de español y también, pues bueno, ya que, evidentemente, ya que estamos en España, pues mejorar el conocimiento de la lengua y la cultura esp española. Los destinatarios, pues básicamente es profesorado eh, de secundaria, de lengua extranjera y e incluso otras materias de, pues de Estados Unidos y Canadá. Y también va dirigido y, y pueden apuntarse a él administradores educativos, es decir, personas que trabajan en el ámbito de la, de la docencia, pero no directamente son personas que dan clase eh, Los requisitos, pues es estar trabajando en Estados Unidos, una titulación mínima de eh, graduado. Eh, tres años de experiencia docente y un nivel B2 o C1 para los másteres eh, de español. Evidentemente se necesita un nivel mínimo para poder hacer un seguimiento eh, para que los alumnos puedan seguir con facilidad las, las clases. ¿no? Y eh, bueno, aquí, quizá la parte ya más importante quizás sea esta, ¿no? ¿cuáles son los, los plazos que tenemos, las fechas y dónde se anuncian? Bueno, en primer lugar... El, el primer paso de todo es la publicación de la convocatoria, que es, que es una convocatoria oficial, y que se publica en nuestra web de la consejería. Ahora veremos eh, cómo, cómo podemos dar rápidamente con el sitio, el lugar donde se publican estos cursos y másteres. Eh, las inscripciones empiezan el mismo día, el, a partir del día siguiente en el que se publica la convocatoria, 1 de diciembre, y duran hasta el 31 de marzo. Así que tenemos ahí pues prácticamente cuatro meses completos para eh, determinar, para escribirnos en, en los cursos. Esto se hace a través, se ha, eh, se ha simplificado mucho el proceso y se hace a través de un formulario simplemente en el que se, se, se ceden eh, ciertos datos, don, nuestros datos personales, información de, pues, dónde trabajamos. Eh, eh, pues el teléfono, evidentemente, datos de contacto, teléfono, eh, correo electrónico, el, el nivel educativo en el que estamos eh, dando eh, clases si, o si somos administradores, el estado del cual, en el, del cual procedemos, en el cual vivimos y luego, obviamente, el curso o el máster en el que estamos interesados en escribirlo. Eh, sí quiero dejar claro que solamente se puede elegir uno, ¿de acuerdo? Es decir, entre toda la oferta que... Que, que tenemos, solamente podríamos elegir uno o un máster o un curso de entre todas las universidades que se ofrece. Eh, luego, pues las matriculaciones, pues normalmente el plazo está hasta, abierto hasta el 15 de abril. Eh, eh, y, y, y qué es lo que pasa aquí. A ver, tenemos que distinguir eh, el plazo de inscripción, o mejor dicho, tenemos que, que distinguir la inscripción de la matriculación. En la inscripción, nosotros lo que hacemos es decimos. Que, eh, o, o el, el solicitante eh, expone que está interesado en un curso, pero la matriculación es eh, ya el, el momento en el que contacta la universidad con, con ese participante y entonces le hace saber pues, cuáles son las condiciones finales y eh, pues cuándo tiene que hacer el depósito de la matrícula, etcétera. Eso ya es un, un tema bilateral entre los alumnos y las la universidades. Normalmente también hay que dejar claro que tenéis que tener en cuenta que la inscripción la hacéis con nosotros en la consejería y que pueden pasar unos 15 días desde que vosotros hacéis la inscripción hasta que la universidad se pone en contacto con, con, el, con la persona que se ha inscrito para, pues para iniciar el proceso de, de matriculación. Luego, pues bueno, una vez que, eh, que ya, pues evidentemente el alumno ha reservado su plaza, ha pagado su matrícula, pues el, el curso empezará eh, este año, pues será de, entre el 23 de junio al 31 de julio. En esa, en esa franja o de fecha, pues se, se celebrará el curso o el máster. Y finalmente, una vez que terminéis, eh, o sea que se terminan los cursos y máster, se pueden convalidar con créditos eh, aquí en Estados Unidos y esa convalidación se hace a través de la Universidad de San Marcos de California. Entonces, el estudiante tendrá que, nosotros le transferimos toda la información a la Universidad de San Marcos y ya ellos, pues, eh, eh, el estudiante que quiera hacer esa convalidación de créditos, pues se pone en contacto con la universidad, ya tendrán todos los datos y lo único, pues, que tendrá que pagar un, una tasa pues para eh, re, eh, obtener esos créditos eh, reconocidos aquí en, en Estados Unidos. Y ahora lo, lo, les voy a enseñar cómo se haría el, el, la inscripción, cómo, cómo sería el proceso. Bueno, esta que veis aquí es la página web de, de nuestra consejería. En la parte superior tenéis el, nuestra dirección web. Eh, no os preocupéis porque ahora tenéis un, un QR en el que vais a ver, vais a tenerlo accesible. Bueno, ahí justamente aquí tenéis curso de verano, la, el icono de curso de verano, entráis en la parte de curso de verano de la Universidad Española y donde tenéis que, que fijar, bueno, ahí hay una descripción general y donde debéis de fijaros es, ahí sería el catálogo y luego ahí en la convocatoria, el acceso a la convocatoria. Cuidado porque parece que entramos en otra página, es verdad, porque entramos ya en la página del Ministerio, como, como digo, esto es una convocatoria oficial. Y aquí tenéis toda la información detallada de los cursos. Tenemos una, la descripción de los cursos en la primera parte que estoy señalando, las condiciones, las fechas en las que se puede eh, solicitar la inscripción y la información completa, tanto en español co como en inglés, de todos esos cursos y másteres. Y finalmente picaríamos en el formulario y os aparecerá este formulario que ya lo único que habrá que hacer es rellenarlo y bueno, pues ya. Hacer la inscripción y, como he dicho, esperar con un máximo de 15 días para eh, eh, que la universidad se ponga en contacto con vosotros. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Y lo que sí os comento es que eh, os, eh, nos sigáis en vuestra red, en las redes sociales, porque ahí es donde os vais a enterar de los cursos cuando, cuando los ten, cuando, en cuanto los tengamos ya cocinados, vamos a decir así, pues lo, os lo haremos saber. Eso será un poquito antes del día. 1 de, de diciembre. Y bueno, aquí tenéis los QR para que nos sigáis en las redes sociales y también tenéis una dirección de correo a la que cual podéis dirigiros, que es curso de profesor, .usa .es. Bueno, pues nada, dejo la palabra a mis, a mis compañeros de las universidades que entrarán en materia más, más eh, vamos a decir, apetitosa para los asistentes. Querido Javier, muchísimas gracias, eh, Sigues compartiendo todavía si no te importa dejar la pantalla, pues muy interesante lo que has comentado, además precisamente porque es máxima calidad con las instituciones más importantes de España, además en la aproximación cultural que seguramente los profesores luego van a, los participantes van a mencionar un poco y por último eh, permite, sobre todo en el caso de los máster, la convalidación a través de la Universidad de San Marcos eh, con crédito americano. Y muchos no han comentado que, claro, eso tiene una repercusión positiva en, la, en el salario de cada uno de los profesores. O sea que, win-win, eh, no es win-win-win. Así que muchas gracias, Javier. Han preguntado por aquí, eh, me tomo la libertad de, de responderlo. Las modalidades, hay cursos normalmente de un verano. Eh, y los máster. Los máster suelen ser de dos veranos consecutivos y esos son los que están reconocidos eh, con un título de, de máster en España y se puede convalidar eh, con este acuerdo que tenemos con la Universidad de San Marcos aquí en Estados Unidos. Y nada, y pasamos ya, como dice Javier, al meollo de la cuestión de hoy, la parte interesante, eh, la experiencia y el punto de vista de las universidades. Vamos a empezar con los compañeros de la Universidad de Salamanca, que no los tenemos en Salamanca, los tenemos aquí en Estados Unidos. Huyendo de la inclemencia meteorológica. Y déjenme presentarle a doña Hilda de la Beca, eh, que está, aparece ligeramente en cámara a la derecha, está atenta al chat, directora de la Oficina de Programas en Estados Unidos de la Universidad de Salamanca, con sede en Miami. Tenemos a la parte izquierda de la pantalla a don Alberto Muitrago. Profesor de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca y en la parte central pueden ver, pues en la parte central de la cámara y a la derecha en la imagen de abajo a don José Miguel Sánchez Llorente, CEO de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Así que os cedo la palabra, todo vuestro. Muchísimas gracias por dejarnos la palabra y sobre todo muchísimas gracias por darnos la oportunidad de presentar qué es lo que hace la Universidad de Salamanca en torno al español, a los másteres que trabajamos con vosotros y a los cursos. Como decías, estoy con mi con Hilda, estoy con Alberto y vamos a hablar, os voy a presentar un poquito de qué es lo que hace Salamanca. Eh, queremos contaros seis cositas. Primero, hablar un poquito de Salamanca. Salamanca es un paraíso. Vamos a ver si podemos transmitirlo. Después de la Universidad de Salamanca, el máster que tenemos y un curso de variedades, cómo hacemos con los alojamientos, con los seguros médicos, para no dejar ningún tipo de duda hablar de las actividades extraacadémicas, porque todo es entretenimiento. Y por último, un pequeño regalito que tenemos para todos aquellos que hacen nuestro máster o nuestro curso con nosotros. Vamos con ello. Bueno, en primer lugar, Salamanca. Yo siempre digo que hay dos tipos de profesores. Uno, los que ya han ido a Salamanca y dos, los que van a ir próximo. Con lo que si vosotros todavía no habéis ido a Salamanca, ya estáis tardando en empezar. Salamanca es un museo, la ciudad más segura de Europa en su nivel de población. Podéis encontrar monumentos de todos los estilos arquitectónicos, desde el, el Ibérico hasta un museo en la calle, que es un barrio de grafitis. Es una ciudad que tiene la universidad más antigua de habla hispana, la tercera de Europa, del año 1218. Somos jóvenes y somos viejos a la vez. Bueno. ¿Qué puedo decir de cuando llevamos a los estudiantes a dar un paseo por Salamanca y ver aquellos sitios donde en la lectura se puede entrever la Celestina, el Lazarillo de Tormes o el estudiante de Salamanca? Esa visita literaria es un placer para los sentidos. Un placer para los sentidos como es recordar que al ser la primera universidad de habla hispana, es allí donde Cristóbal Colón buscó los mapas para ir al encuentro, para ir en busca de América. Somos patrimonio de la humanidad, somos capital cultural de la europea, capital cultural europea, tenemos dos universidades, dos catedrales y recibimos al año más de 800.000 visitantes. A ver qué os parece esto. Eh, bueno, parece que hay algún pequeño problemilla con el, con, sonido. Con el sonido, pero bueno, seguimos. Eh, como decía José Miguel, eh, nuestra universidad tiene vocación de, de enseñar español, vocación por el español y por nuestra lengua, desde que fue fundada en 1218. De hecho, aquí en Salamanca, el profesor, un profesor, eh, el Antonio de Nebrija, de nuestra casa, de nuestra universidad, publica en eh, 1492 una gramática, la primera gramática castellana, que ya tiene un libro, que es el libro quinto, destinado a enseñar español a personas que no son españolas, que no hablan lengua española. Somos también una universidad pionera en cursos de español para extranjeros que se crean en el año 1929. Llevamos casi 100 años enseñando español como lengua extranjera. Eh, de los 11 primeros estudiantes que hubo esos cursos, de 1929 hemos pasado a tener más de 24.000 alumnos eh, el, el año pasado eh, eh, de 90 nacionalidades diferentes. Es decir, conviven en esta ciudad estudiantes, personas de 90 nacionalidades diferentes. Siempre decimos que nosotros enseñamos español en nuestras aulas, pero que nuestros estudiantes aprenden español en nuestras calles. Bien, eh, hablamos de, del máster, máster en lengua y cultura españolas, que como se ha dicho aquí, se desarrolla durante cinco semanas, en dos veranos, la última semana de junio y las cuatro semanas de julio, en dos fases. Tenemos más de 30 años de experiencia en este, en este máster, eh, que reconoce eh, 600 eh, horas eh, lectivas y que, aparte de las asignaturas, de las asignaturas que tenemos en una gran variedad, lengua, eh, cine, evolución del español, recursos, eh, también incluye varias excursiones, en este caso son tres excursiones a diferentes lugares que en realidad son clases que se dan fuera y varias visitas también por el centro de nuestra ciudad. Hay otro curso que organizamos en colaboración también con la Consejería de Educación de la Embajada que se llama Variedades del Español y Español como lengua de herencia que se desarrolla durante las primeras. Tres semanas de julio. Es un curso que en el propio título lo indica, analiza las diferentes variedades de esta lengua tan rica que al fin y al cabo nos une y también algo muy importante hoy día, todos ustedes lo saben, que es el español como lengua de herencia. Este curso tiene además muchas actividades complementarias como visitas guiadas a la ciudad, espectáculos culturales, excursiones, etcétera, que complementan sin duda el curso. Bueno, y además que además de, de la docencia, sabemos todo que para que una formación de este tipo tenga éxito, tenga resultados apetecibles, quiera que los alumnos puedan repetir, los profesores puedan repetir, entran en juego muchos más tipos. Uno de los factores importantes es el alojamiento. Nos hemos volcado en tener una residencia de más de mil plazas, todas habitaciones con aire acondicionado, todas habitaciones con baño propio, una residencia que tiene piscina. Por supuesto, como han comentado los compañeros anteriormente, el máster incluye, ese alojamiento incluye la manutención. Nos hemos centrado porque eh, después de 30 años de experiencia con este máster, veíamos que los alumnos, los profesores, estaban muy contentos con la docencia que recibían en la Universidad de Salamanca, pero querían que también todos los eh, condicionantes externos como el alojamiento estuviesen al mismo nivel. Por eso trabajamos ahora con una residencia de primer orden. Como decía anteriormente, aire acondicionado en todas las habitaciones, piscina, gimnasio para pasárnoslo fantástico. Otro aspecto importante es el seguro médico. Disponemos de un, de un hospital especial, únicamente dirigido a los alumnos internacionales. Como comentó Alberto anteriormente, el año pasado tuvimos 24.000 alumnos estudiando español con nosotros. Eso nos ha llevado a que el seguro médico del que disponemos es un seguro de alta calidad. Tenemos profesionales, instalaciones y un hospital directamente, únicamente al servicio de los estudiantes internacionales. Bien, eh, antes hablé de, de las excursiones que se realizan durante el máster, que son un complemento de la actividad docente y a las que acompaña siempre uno de nuestros profesores. Tenemos distintas rutas, como la España romana y medieval, donde vamos a Segovia y a Poca, una ruta por las fortificaciones de frontera, somos frontera con Portugal. Y hay una rica historia de enfrentamientos y al fin y al cabo también de, de hermandad. Visitamos el Escorial y hablamos de, de la España imperial, la España de Felipe II. Tenemos algún tipo también de excursión diferente y de eh, visitas más centradas en la arquitectura popular en nuestra sierra de Francia, que es muy interesante y única en España. Tenemos una ruta a la que llamamos eh, la mística, la ruta teresiana que prevé una excursión a Ávila, donde nació Santa Teresa, y también a Alba de Tormes, donde está enterrada, y también una ruta por eh, el románico, por el, el rico románico que hay eh, no muy lejos de Salamanca, en la provincia de Zamora y en la ciudad de Toro y San Pedro de la Ná. Eh, como decía también, eh, el máster se complementa con visitas culturales por nuestra propia ciudad, que ha dicho antes José Miguel, que es un museo y que tiene... Eh, piezas arquitectónicas, obras de arte, edificios de prácticamente todos los estilos. Desde el humanismo y el plateresco, que es eh, la clave del crecimiento de nuestra universidad, siglo XV y XVI, eh, el gótico, las dos catedrales, tenemos la suerte de tener dos catedrales, esos ricos palacios de los nobles salmantinos que venían, de las personas que venían a estudiar y que se quedaron en nuestra ciudad y que construyeron edificios memorables como la Casa de las Conchas o el Palacio de Monterrey. En fin, Ahí, eh, la ciudad es un museo y se puede aprender muchísimo de la historia y del arte simplemente con un paseo por nuestra ciudad. Bueno, como hemos dicho que hay dos tipos de profesores de español, los que han venido y los que van a venir pues eh, este mismo año habremos tenido unos 600, 650 profesores solo en el mes de verano. Estas son algunas fotos que hemos recogido de graduaciones, despedidas, celebraciones varias, algunas hasta muy alta hora de la madrugada. Aquí veis a algunos, eh, como decía anteriormente, una de las cosas positivas que tiene la Universidad de Salamanca es que al contar con tan gran número de, de alumnos y profesores, tenemos la riqueza de que en un mismo aula podemos tener alumnos de más de 90 países distintos. Esa riqueza multicultural, esa riqueza de tener culturas de distintos continentes, de convivir y de tener que hablar en español obligatoriamente, es lo que creo que nos hace, nos hace únicos. Más fotos de alumnos graduándose, todos estos son profesores que hemos querido traer para compartir con todos ustedes. Eh, el recuerdo que queda de de este periodo de convivencia en Salamanca para todos los profesores, para todos los docentes, es sobre todo la amistad. Siempre lo decimos, que la lengua realmente se aprende cuando se vive, ¿no? y ellos, ellos viven esta experiencia y, y hacen amigos que se siguen manteniendo para, por todo el mundo y durante muchos años, amigos que hoy todavía conservamos y que hace nada estamos aquí por la zona de Florida y no dejamos de encontrarnos profesores que fueron alumnos y que hoy son nuestros amigos. Esta es una foto tomada este mes pasado, creo que fue en el mes de julio, donde no cabemos todos vestiditos de rojo haciendo publicidad de la Universidad de Salamanca. Casi todos los que aparecen aquí son profesores y alumnos de últimos, últimos cursos. Y luego una cosa que también les comentaba. Eh, dado que tenemos tal cantidad de, de alumnos y profesores durante todo el año y que el máster, como les comentaba eh, mi compañero Alberto, transcurren dos años distintos, un verano y otro verano, lo que hacemos es que a todos los profesores que hacen el máster con nosotros les regalamos un itinerario formativo de cursos en línea. Es decir, que pueden durante el año que va del primer verano al segundo verano elegir de todos nuestros cursos en línea de formación de profesores e ir realizando todos aquellos que quieren. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en Salamanca. Querida Hilda, querido José Miguel, querido Alberto, muchísimas gracias por todo. Me quedo además con eso de que habéis quedado, os vais encontrando con alumnos de Salamanca. De hecho, alguno en el chat ha comentado que, que ha sido alumno del profesor Buitrago. Así que muy, muy buen ejemplo. Pues nada, muchas gracias. Paso, paso la palabra a la representante de la Universidad de Granada, Sonia Andrea Sánchez Molero, coordinadora del máster y subdirectora académica del Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada. Eh, Sonia, eh, el suelo es tuyo, como se dice en inglés. La palabra es tuya. Sí, discúlpame. Ah, sí. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de, de estar aquí, de poder hablarles de los cursos de la Universidad de Granada. Muchas gracias a Tabe y a la Consejería de Educación por, por su, de la Embajada por su invitación. A mí me gustaría plantearles eh, esta pequeña presentación hablando de la importancia de la formación de profesores. Eh, Se puede decir que un profesor, un buen profesor, eh, posee los conocimientos y recursos adecuados para, para el curso que imparte, que atiende las necesidades de los estudiantes y que por supuesto se preocupa de mejorar sus habilidades pedagógicas. Eh, todo esto se fomenta y se, y se consigue pues, eh, con el reciclaje continuo, eh, con la formación. Eh, formarse, estas son algunas fotos de, de, de cursos de, de este verano, formarse... Eh, eh, implica adquirir herramientas, nuevas metodologías, actualización de, de, los, de, la, de la didáctica, ¿no? de, de aprender más. Pero si esa formación se hace en un país eh, extranjero, fuera de tu zona de confort, con lo que significa eso, eh, una nueva cultura, nuevas comidas, nuevo horario, gente diferente, formas diferentes de de relacionarse, se multiplica por mil ¿no? ese aprendizaje. Y es un desarrollo no solo profesional, sino también personal. Y eso, al final en la vida, es lo importante. El crecimiento de ambas cosas, tanto personal como profesional, que nos lleva a ser, por supuesto, mejor persona, no que es algo que todos queremos ser, pero también mejores profesionales. En, en la Universidad de Granada tenemos también cursos de metodología de, de, de tres semanas y máster. Si elegimos el curso de tres semanas de metodología, que son 60 horas, eh, ustedes pueden eh, aprender, pueden actualizar sus conocimientos sobre la lengua, sobre la enseñanza de la gramática, recursos, metodología, eh, el componente cultural, sociocultural. Y, y otros aspectos como la actualidad social y política de, de la ciudad. Al final es un curso que abarca todos los, digamos, los contenidos, todas las áreas de conocimiento que son necesarias para enseñar la lengua y la cultura española. Y esas eh, tareas, esos eh, conocimientos, se completan, se complementan con actividades culturales que... Eh, Hacen que eh, tengan una visión mucho más profunda de la historia, del arte, de la cultura del país, eh, de Granada, pero por extensión de España. Como visitas al barrio del Albaicín, que es el barrio eh, árabe, el barrio histórico de Granada, eh, o al Sacromonte, otro barrio histórico, a la Alhambra, como no, ¿no? nuestro Palacio Nazarí, herencia de la cultura árabe la catedral, por supuesto talleres de flamenco, para que es una manera de conocer ¿no? eh, eh, el flamenco co como un aspecto de la idiosincrasia de España, ¿no? Dentro de, además de otras. Si eligen hacer el máster, el máster que se hace en dos años, en dos veranos, durante cinco semanas cada, cada verano, eh, Pueden ver aquí en la presentación que está dividida en cinco, en cinco áreas de conocimiento, cinco áreas que, como decía anteriormente en el curso, eh, abarcan todos los las, eh, conocimientos, todos los aspectos que, que incluyen el conocimiento de una lengua y de una cultura. Eh, pueden ver que hay un módulo que se refiere a la enseñanza de la lengua, planificación y acción docente. Otro a la actualización lingüística para la enseñanza de L con variedades del español, español académico, gramática española, enseñanza del léxico. También hay un módulo eh, dedicado a herramientas de la investigación, no solo para ayudarles a, a hacer el TCM final, ¿no? el trabajo fin de máster, sino también para que ustedes eh, adquieran herramientas y estrategias para la investigación. Eh, el módulo de cultura y sociedad eh, en la enseñanza del español, con arte, historia, literatura, eh, Federico García Lorca. Estoy hablándoles de la, esta es la primera fase, el primer año, la, el segundo año, como ven aquí, costumbres y tradiciones españolas. Y como les comentaba en el curso, pero esta de una forma mucho más eh, eh, total, eh, completa. Actividades culturales, como son la visita a la Alhambra, que estaba incluida en la primera fase, en esta segunda fase, fase hay una visita por la ruta lorquiana, eh, Federico García Lorca, ¿no? nuestro poeta más internacional, eh, a, a la Granada renacentista, romántica y taller, talleres también relacionados con el flamenco, en este caso de guitarra flamenca. No quiero eh, dejar de hablarles del profesorado. Les hablo del profesorado porque es uno de los, son los comentarios más positivos que recibimos de los estudiantes que vienen a hacer nuestros cursos, de los profesores de Estados Unidos. Son expertos en las materias de contenido, eh, tienen amplia experiencia en el campo de la enseñanza del español. Y son profesores que hace muchos años que enseñan el máster y que por lo tanto conocen muy bien el perfil de los profesores de Estados Unidos. Teniendo en cuenta que es un perfil muy amplio, que ustedes vienen de contextos educativos muy diferentes, de primaria, de secundaria, de educación superior, de, de una, eh, escuelas diferentes. Y eso hace que, que se cree una... una conexión muy importante eh, como dice aquí como digo aquí están comprometidos profesional y afectivamente con los profesores alumnos ¿no? con, con los profesores de Estados Unidos que nos visitan eh, la, la verdad es que es muy 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 gratificante esta experiencia porque al final cuando se juntan tantas personas eh, tantos profesores los que vienen los que estamos aquí y enseñamos no hacemos más que aprender. sí, los unos de los otros, que de eso se trata. Eh, no puedo dejar de hablar de granada. la verdad es que tiene mucha suerte para elegir. hemos visto a salamanca, que es una ciudad preciosa, pues que granada también lo es. granada es una ciudad mágica. la llaman la ciudad del embrujo, porque es una ciudad que tiene eh, un legado cultural eh, inmenso, artístico porque ha sido una ciudad que a lo largo de la historia ah, ha sido eh, vivida por muchas culturas, desde los íberos en el siglo VII a.C., ¿no? que hay restos, han pasado los romanos, los visigodos, los árabes, que han dejado una, una impronta muy, muy profunda en la ciudad, cristianos, judíos, todo eso hace una ciudad... Eh, en la que tú paseas y te sientes como en un cuento de hadas a veces, ¿no? Cuando paseas eh, por la carrera del Darro o cuando visitas la Alhambra, ¿no? Ese Palacio Nazarí. Eh, en fin, es una, una ciudad preciosa, la verdad. Eh, también es una ciudad muy vital, es una ciudad universitaria, al igual que Salamanca. En, es una ciudad con un ambiente juvenil, en, en, es una, una ciudad segura, donde hay una muy buena calidad de vida. Eh, su ubicación geográfica privilegiada, ¿por qué? Porque eh, Granada está al lado o oh, muy cerca de, de la playa y de, y de la sierra de Sierra Nevada. En el mismo día tú puedes subir al pico más alto. De, de la península ibérica, que es el Mulacén, pues está como a 40 minutos conduciendo en coche y puedes ir también a darte un baño en la playa, porque también a unos 40, 45 minutos puedes ir a la playa. Entonces, eso también nos enorgullecemos, ¿no? decimos eso de, de Granada, ¿no? que podemos en un solo día subir al pico más alto y a la, y a la vez darte un baño en la playa y bueno ya hablarles del centro de lenguas modernas donde se imparten estos cursos es un centro de referencia en enseñanza del español como lengua extranjera es un centro eh, donde recibimos muchísimos estudiantes de Estados Unidos estudiantes universitarios que hacen parte de sus créditos en, en nuestras aulas es un centro con mucha tradición con muchos años de experiencia y por lo tanto eh, los profesores eh, tienen muchas herramientas, me, recursos, etcétera, que eh, enseñan a los profesores que vienen a, a formarse. Y para terminar y para estar en la onda, <laughs> eh, bueno, solo les pongo ya, sé que tengo que terminar, les pongo los, algunos comentarios que nos dejan los estudiantes, los profesores que han venido a hacer nuestros cursos o el máster, que son nuestro orgullo, ¿no? porque nos ponen unos comentarios fantásticos. Y, y bueno, y con esto eh, termino. En muchas gracias por su atención y, y nada, y espero verlos pronto. Gracias, querida, Eliseo. querida Sonia. Mil gracias. Me encanta, me encanta todo eso que has comentado. Eh, Granada la llevo en mi corazón porque yo soy granadino y de hecho vivo en la costa tropical, que es lo que estaba comentando Sonia. Es la costa de Granada, es la única zona de la Europa continental con clima subtropical y desde la ventana de mi casa sí, sí. se ve uno de los picos de 3.000 metros con, con nieve. Lo cual es paradójico. En una zona tropical está viendo un pico con nieve donde también se puede esquiar en invierno. Así que es. Eh, es un detalle interesante. Un Muchas gracias, delightful. Sonia. Sí. Gracias. Y pasamos la palabra ahora a las representantes de la Universidad de Alcalá. Eh, tenemos con nosotros a Maite Del Val, directora general de Alcalingua. Y tenemos también con nosotros a Sonia Deva Merino, eh, de la Universidad de Alcalá, claro, y coordinadora académica y directora de los programas de, con la Embajada de Educación, eh, con la Embajada en Estados Unidos y, y Canadá, con la Oficina de Educación de la Embajada de Estados Unidos y Canadá. Pues nada, eh, la palabra es vuestra, Maite y Sonia. Adelante. Pues, muchas gracias y queremos dar la bienvenida desde la Universidad de Alcalá. Y vamos a empezar, porque como siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras, pues vamos a ver un poco la universidad que es. La única universidad de España que es Patrimonio de la Humanidad. Ciudades hay más y nosotros tenemos Universidad y Ciudad. Y luego terminaremos con otro vídeo para conocer la ciudad de Alcalá, que como he dicho antes, es también Patrimonio de la Humanidad. Sonia, ¿puedes...? Sí. Ay, no sé si he compartido... Eh, ¿Se oye? ¿Sí? sí, se oye. Se oye de Madrid la Universidad de Alcalá es una de las universidades más antiguas de Europa. En 1499, el Cardenal Cisneros funda el Colegio de San Ildefonso con el objetivo de crear un modelo de ciudad universitaria. La Universidad de Alcalá se convirtió en un gran centro de excelencia y en sus aulas enseñaron y estudiaron grandes maestros como Lope de Vega. Francisco de Quevedo, Tirso de Molina o Antonio de Nebrija. La singularidad de ese modelo universitario y la conservación de su rico patrimonio arquitectónico y artístico la llevaron a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1998. Reconocida por los principales rankings nacionales e internacionales, en la actualidad la Universidad de Alcalá se posiciona entre las mejores universidades del mundo. Es además referente en el mundo por su enseñanza en la lengua y la cultura española, su compromiso social y la defensa de los derechos humanos. Bueno, pues como habéis visto, eh, la Universidad de Alcalá eh, fue fundada en 1499, es la segunda más antigua de España y una de las más antiguas de Europa, como decía el vídeo. Y actualmente nos complace eh, ser eh, miembros de EUGLOC, que es la Alianza Europea eh, para European University Alliance of Global Health, que somos miembros desde enero de 2023. Somos nueve universidades europeas con un único objetivo que es construir un campus europeo de la salud global, pero en este gran proyecto que engloba estas universidades también hay eh, partes de cooperación universitaria en materia de docencia, enseñanza de idiomas, investigación e innovación. Y eh, contamos con el privilegio de poder ser parte de este gran proyecto europeo que irá creciendo con, con el tiempo pero somos pioneros y eh, eh, en este en, en este proyecto Uglob. La Universidad de Canadá tiene ciertos valores eh, que lleva mucha honra, que es cercanía no solo con la ciudadanía, que habéis visto que eh, somos eh, una ciudad universitaria, tanto como Granada como Salamanca, eh, porque esto es como que a quién quieres más, a papá o mamá, es un poco difícil decir qué ciudad de España no es preciosa, bonita y qué universidad no es ma magnífica. Pero eh, no podemos entender la Universidad de Alcalá si no entendemos a los ciudadanos, porque es parte de la, eh, de la universidad y a viceversa. El ciudadano, yo como ciudadana de Alcalá de Henares, no concibo mi ciudadanía sin eh, el gran proyecto de la Universidad de Alcalá. Eh, tenemos la gran excelencia, innovación y calidad en toda nuestra docencia, grados, másteres y posgrados. O tenemos una vocación internacional que tenemos un gran número de estudiantes internacionales y un, como se ha dicho en el vídeo un gran compromiso social en el que incluso damos premios relacionados con, con este ámbito eh, los da el, el Rey de España. Si nos centramos en el Centro de Lenguas, en el que Maite es la directora general y yo soy la coordinadora académica, pues Alcalingua, que es el Centro de Lenguas, ese es nuestro pequeño edificio dentro de las grandes facultades que tenemos en la ciudad de Alcalá y en Guadalajara. Por nuestras aulas pasan aproximadamente 1.200 estudiantes anuales de 45 países diferentes en la que no solo damos español como lengua extranjera, sino que hacemos formación de profesores. Por eso estamos colaborando con la embajada para poder ayudar a todos los profesores que eh, compartimos este ideal de enseñar nuestra lengua eh, y que todo el mundo podamos eh, no solo hablar inglés, sino también hablar español. Tenemos campamentos juniors universitarios de dos semanas, tres semanas o cuatro. Se realizan ad hoc para cada una de las universidades que quieran venir. Le hacemos campamentos de lengua y deporte, lengua y negocios, eh, cursos anuales trimestrales intensivos, porque hay alumnos que hacen su estudian español en sus universidades y deciden venir eh, un tiempo a estudiar español y perfeccionar en un ámbito de inmersión, cursos específicos con instituciones y universidades en las que tanto de Estados Unidos como eh, en otras partes europeas o Asia. Deciden que nosotros impartamos sus asignaturas en español eh, y a la vez eh, los alumnos disfrutan de esta inmersión eh, en el español. Por supuesto, eh, somos centro de examen del DLCCC para la nacionalidad ICL y además eh, hemos integrado más idiomas a todo nuestro eh, bagaje, tanto chino, japonés, inglés, francés, italiano y alemán. Los estudios de DELE eh, e idiomas, como ya he dicho, esto es repetirme, que hemos puesto dos. Que con referencia al curso que ofrecemos a la embajada y por lo que estamos aquí para que vosotros decidáis cuál es el mejor y qué queréis hacer, este año nosotros vamos a hacer un curso, el año pasado ya empezamos con la primera edición de enseñanza eh, del español a través de la inteligencia artificial y este año queremos dar un paso más allá. Vamos a hablar de gestión y docencia, inteligencia artificial y nuevas tecnologías en la enseñanza de una lengua, en el que eh, tenemos cinco módulos que creemos que van a ser de interés para todos los docentes, que vamos a hacer una introducción a la inteligencia artificial, vamos a centrarnos en la inteligencia artificial en el aprendizaje de idiomas, en la evaluación educativa, la creación de materiales didácticas con IA y lo que este año queríamos dar más cabida a otros eh, roles dentro de la educación es... Inteligencia artificial y la gestión educativa. Creemos que será muy interesante para todas aquellas personas que, como yo, coordinan equipos de docencia, proyectos, etcétera, y creemos que es una gran oportunidad. Por supuesto, el curso eh, tiene un diploma acreditativo, eh, se le ofrece material, actividades culturales, de una salida al exterior, estamos cerca de Toledo, eh, Guadalajara, Segovia, además de actividades durante todo el verano que gracias a Dios eh, tienen que ver con la Universidad de Alcalá, como pueden ser los conciertos de jazz que se celebran el, en el mes de junio y julio. Tenemos un montón de actividades que se hacen eh, como visitas nocturnas a la Universidad de Alcalá. Eh, tenemos unas mm, rutas gastronómicas del Quijote, etcétera, etcétera. Entonces, es una maravilla. Nuestra residencia universitaria está a cinco minutos de... Eh, lo que es el centro donde se imparten las clases, acondicionadas perfectamente, eh, nuevas, hechas antes de COVID. Eh, entonces están eh, instalaciones muy actualizadas con todo lo que son gimnasios, aire acondicionado, eh, tienen las tres comidas, eh, perfecto. Y eh, bueno, pues eh, se harán talleres eh, que además se incluirán dentro de estas eh, actividades. Voy un poco prisa porque yo voy con mi cronómetro para no pasarme el tiempo. Bueno, eh, para que miréis un poquito... Yo noto que me acelero. Bueno, eh, en nuestro curso de verano eh, os hemos puesto unas pequeñas eh, actividades que hicimos el año pasado para que veáis qué cosas se pueden hacer. Eh, hicimos actividades con IA en el ámbito de, de la enseñanza del español como lengua extranjera. Y propusimos una de roleplays para la clase de conversación, entonces era como un, es un prom, eh, para que los alumnos eh, pudieran, eh, en este caso, tener un diálogo con Don Quijote y ellos coger el rol de Sancho Panza. Entonces era un prom que se le ponía que si es, estamos en la clase de destrezas de un nivel B1, vas a realizar un diálogo con los alumnos, es un diálogo entre Don Quijote y Sancho Panza, tú serás Don Quijote y el alumno Sancho Panza. Entonces los, eh, el profesorado estuvo practicando cambiaban el rol, eh, pero eh, fue muy interesante, o como generan un quiz para un nivel B2, donde van a hacer el IA, les va a generar eh, preguntas de gramática y el feedback que le va a dar va a ser un feedback ingenioso, no de muy profesor, sino eh, dándole un toque divertido. Y aquí podéis ver algunos de nuestros alumnos eh, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, donde se entrega el premio Cervantes todos los años, en la foto central con nuestro excelentísimo rector, eh, en una de las actividades que realiza la Universidad de Alcalá en verano y el último día de clase, donde eh, ya nos despedimos con el resto de profesores y eh, pudimos disfrutar pues, ya como amigos después de pasar tres semanas juntos eh, haciendo el curso. Bueno quiero eh, que me voy a pasar directamente a la ciudad, que creo que es interesante que también lo veáis, pero voy a darle paso a Cervantes, que es en su es en ciudad natal, para que nos explique un poquito cómo es la ciudad de Alcalá de Henares. <laughs> Patrimonio de la humanidad. Alcalá, ciudad abierta al mundo. Pero Alcalá no solo es Semana Santa, no, perdón que sale, no solo es eh, eh, lo que habéis visto, Alcalá de Henares también es esto. Que sí, que sí, que ya sé que lo sabes. Alcalá de Henares, ciudad patrimonio de la humanidad, Cervantes, Hazaña, Complutum, la universidad, sus plazas, sus soportales. Sí, sí, ya sé que todo eso te lo han dicho, pero es que Alcalá no es solo es, de hecho, Alcalá es mucho más. Y si te contase que también es Kubrick en Espartaco, Delón en el Tulipán Negro, son las Trece Rosas, los Alcántara, las Chicas de la Última Fila. Son los miedos de camino, las alegrías de Paquita Salas. Lo hacemos y ya vemos. Son reencuentros, adrenalina, arte sobre arte, lugares mágicos donde crear el presente, reconstruir el pasado, imaginar el futuro. Donde cada una de sus calles, sus rincones, su historia, siempre tienen algo nuevo que contar. Porque sí, Alcalá es todo lo que ya sabes, pero puede ser todo lo que llegues a imaginar. Ser parte de su historia. Bueno, pues nosotros queremos que este verano seáis parte de que la sí, historia que sí. y que, si sí, con un poco de suerte, a lo mejor sois parte de uno de los elencos que aparecen por nuestras ciudades cada dos por tres, o filmando una serie o una película, o simplemente siendo universitarios y ciudadanos de Alcalá de Henares. Y yo con esto ya doy paso al liceo. Querida Sonia, querida Maite, muchísimas gracias por compartir esta información sobre una, una ciudad de cine y una, y una universidad patrimonio de la humanidad. Y con un programa además, eh, lo he leído, me ha parecido súper interesante. Voy a tener que volver porque me ha dado la impresión de ser de última actualidad, pero con los pies en el suelo y, y práctico para los profesores. Así que parece una combinación perfecta. Muchísimas gracias a las dos. Y nada, pasamos ahora a la penúltima parte, posiblemente la más interesante, eh, aunque todo lo interesante, porque eh, hasta ahora hemos contado con los representantes de las universidades, pero es también necesario porque todos los que estamos viendo esta presentación somos profesores aquí en Estados Unidos y queremos escuchar testimonios de gente que ha pasado, de hecho, por estos cursos. Y hemos decidido, hemos seleccionado entre, los últimos, entre todos los participantes de esta última edición a, a dos personas emblemáticas una por pues, ser colaboradora y profesora universitaria en la Universidad de Rice eh, la que se encuentra en el Centro Español de Recursos desde el, desde el cual organizamos esta actividad y otra eh, con una visión de profesora de K-12 como se dice aquí en Estados Unidos eh, muy diferente así que, que la idea fundamentalmente es eso que ellas compartan nuestra, o sea, el programa desde, desde, su, desde su perspectiva de estudiantes y, y profesores aquí en Estados Unidos así que Paso, paso la palabra a Aymara Boyano, eh, profesora de la Universidad de Rice, señor Dexter, y profesora del Centro de Lenguas y Comunicación Intercultural, Centro CLIC, en la Universidad de Rice. Aymara, eh, suelas tuyo. Tuya la palabra. Gracias, Eliseo. Te agradezco mucho esta presentación. Um, mm, mi presentación es simplemente mi experiencia. Eh, voy a hablar a. Al, algunas partes del programa, cuál es la motivación para participar en este programa, el producto que se deriva de la participación en ese programa y lo que significó para mí esta participación. Entonces, el programa, en primer lugar, son los cursos, son presentaciones, talleres dictados por profesores especializados en lingüística, filología, historia, cultura y arte de España, cinematografía, historia del cine y la televisión española, literatura comparativa moderna y actual, y también la actualidad social y política. Los talleres a los que yo participé diseñados para provocar discusiones que te ayudan a tomar decisiones y responder preguntas muy prácticas, como por ejemplo, ¿qué tipo o variedad de español debo enseñar en mis clases? ¿Cómo presento el uso de medios sociales en la clase? cómo y en qué nivel puedo enseñar pronunciación con humor, cómo enseño gramática funcional en mis clases. En segundo lugar, son las experiencias culturales. Fueron visitas, excursiones guiadas por especialistas académicos a museos, monumentos, sitios y barrios históricos de la ciudad y también a otras ciudades y pueblos cercanos, talleres de flamenco como el que ya mencionaron y eh, talleres de cine. En tercero, las experiencias gastronómicas que incluyen degustación de, de cocina local y tradicional, como las rutas de tapas. ¿Cuál es la motivación y por qué participar en estos programas? Sabemos que ser educador es ser por siempre estudiante. Para mí, esta experiencia se adaptó perfectamente a una estrategia de desarrollo profesional que consiste en mi deseo de mejorar y profundizar el conocimiento y los diferentes acercamientos en la metodología de la enseñanza del español como lengua extranjera. Es un deseo también de conocer la región, mi deseo de adquirir y aumentar el conocimiento de la región de Andalucía y de la ciudad de Granada, su historia, sus costumbres, sus tradiciones y muy especialmente el uso particular de la lengua, es decir, tener el contacto con la lengua viva o con la lengua de uso local. Todo esto se convierte en un enriquecimiento personal y profesional que luego transmito directamente a mis clases y son del provecho de mis estudiantes. La tercera parte es el aspecto que, que motivó mi participación, es el networking, como se dice en inglés, es la creación de una red de profesionales útiles donde haces contactos con personas que te pueden ayudar informándote y guiándote en la toma de decisiones deliberadas para tu desempeño profesional, ya sean simples como las cuestiones acerca del acercamiento a un plan de clase o una información sobre programas de enriquecimiento que te ayuden a mantenerte al frente de las últimas investigaciones y metodologías de enseñanza. El producto que obtuve al participar, además de mejorar y actualizar tu conocimiento de la enseñanza de español lengua extranjera, un programa como este facilita la creación de un ambiente que te permite participar en una red comunitaria de profesionales y educadores talentosos y comprometidos con la enseñanza del español por todo el mundo. Ya hablaron antes del enriquecimiento intercultural, es real. Yo estuve con profesores de Alemania, de Australia, de la India, de Suecia, de Francia, de Dinamarca, de Creta, de Brasil y por supuesto de Estados Unidos, uh, de Puerto Rico, como mi colega de Colombia, Houston y California, entre otras. Las experiencias culturales, los paseos y las excursiones, además de proveer un conocimiento profundo de la región, dejan en ti lazos de camaradería con profesionales que tienen intereses comunes y que comparten tu misma inclinación de mejorar constantemente la capacidad para poder crear planes de clase efectivos, contribuir al desarrollo de currículum en tu institución, además de ad y poder adoptar y adaptar actividades productivas para tus clases. El intercambio de ideas y las conversaciones que siguieron a las clases durante las experiencias culturales continuaron, como lo dijeron los profesores, han continuado por los medios sociales. Y esto en sí le agrega otro nivel más de enriquecimiento al programa que va más allá de las experiencias que compartimos allí. ¿Qué significó para mí? En particular es una experiencia invaluable. Participar en este programa me sirvió para aclarar, profundizar y actualizar mis conocimientos de lingüística, metodología y enseñanza de la lengua, de la historia, la geografía, el cine y la gastronomía española. Pero sobre todo me sirvió para mejorar la comprensión de la cultura, la forma de pensar y el habla de los españoles. Este conocimiento es uno que por más que se lea, se estudie y se entienda, nunca se podrá comparar con la experiencia de vivirlo. Yo, por mi parte, estoy súper agradecida a la Oficina de Educación del Gobierno, al personal de la Consejería, a la Embajada de España, al doctor Eliseo Fernández como su representante aquí en la Universidad de Rice y a todos los profesores que participaron tanto en las presentaciones y los talleres como a los que nos acompañaron y nos sirvieron de guía en las excursiones y paseos. Pienso que es una experiencia que debería tener todo profesor de L, que viva fuera de España y además debe repetirse en las diferentes regiones. Es la mejor manera de asimilar y poder transmitir el conocimiento cultural que trae el entender las diferencias que existen en la lengua y la cultura española. Gracias. Querida Aymara, me ha encantado eso, me ha parecido precioso. Eh, no es suficiente con leerlo, hay que vivirlo. Y sí. hay que vivirlo en todos sus sentidos. Hay que saborearlo, hay que olerlo, hay que relacionarse, hay que hacer amigos, hay que ir de fiesta, eh, hay que conocer todo. Así que muchísimas gracias, Aymara, y, y nada, el agradecimiento es nuestro hacia vosotros por, por prestar toda la colaboración que, que realizáis con nosotros. Gracias. Y nada, eh, pasamos la palabra ahora a Vivian Rivera. Maisonet, eh, profesora de Chesterfield County Public Schools y eh, profesora del año en Estados Unidos por por Nave, eh, que también, además de ser profesora en Estados Unidos, fue estudiante en, en la última edición de los cursos de verano en España en la Universidad sí, de Granada y que va a compartir con nosotros su, su visión desde no desde la perspectiva de una profesora universitaria, sino de la perspectiva de la mayoría de los que están presentes en esta, en esta sesión, una profesora que Así que adelante, Vivian es Bueno, pues saludos a todos y me emocionó mucho escuchar a Aymara porque eh, conocí a Aymara en esta experiencia y sí, seguimos en contacto, o sea que eh, las relaciones son reales, ya yo me he encontrado con varias chicas, eh, me encontré con una en New York eh, y pronto nos vamos a encontrar nuevamente, Esto, pero les tengo que confesar, cuando tomé esta decisión, yo estaba llena de temores, porque yo, primero que todo, no había viajado nunca a, a ese continente y, y pues eh, lo iba a hacer sola, sí lo podía hacer con mi esposo, pero pues él tenía que trabajar. Y entonces, aparte de que era mi experiencia profesional y quería tomarme ese tiempo para mí, a la misma vez estaba llena de temores porque pues nunca había hecho algo así, no sabía con quién me iba a encontrar, qué iba a pasar. Eh, pero les tengo que decir que voy a regresar, <laughs> voy a regresar porque hay mucho más que aprender, pero bien, bien lo han dicho todos, ¿verdad? Y estoy en acuerdo, es una experiencia, no nada más de adquirir conocimientos y tener ese upgrade, ¿verdad? Porque estamos en la madre patria, esa es la madre patria de la lengua, ¿verdad? Que nosotros enseñamos, así que ir a España y estar inmerso allí y escucharlos a ellos hablar y tú poder... A aprender tanto eh, en tan poco tiempo, porque son tres semanas, pero es poco como quiera, eh, uno quiere más. Eh, y entonces, eh, esas clases, esos cursos, estás en el curso hoy y, y lo estás viendo, lo estás escuchando, lo estás dialogando, ¿verdad? Lo estás analizando, lo estás explorando por medio de todo lo que te presentan los profesores. Pero luego vas a las excursiones y las excursiones son con los profesores, muchos de ellos. Eh, o sea es que es una extensión. Y entonces ya ahí lo estás viviendo, lo estás tocando, lo estás oliendo. O sea, ahí es donde se da el aprendizaje real, donde eso que estás adquiriendo es para la vida y no se te va a olvidar. Eh, es, es montar sobre lo que ya tú conoces, ¿verdad? Y pues es inolvidable, las relaciones que se hacen, que les cuento éramos 13 chicas en el, el dormitorio fabuloso nos incluía la comida, también teníamos el seguro médico y entonces los fines de semana pues había que ir de compras, las rebajas son divinas, vayan con esas maletas vacías porque de verdad que los vale la pena ir de compras ahora éramos 13 y usted se imaginará era un caos pero la pasamos divino. Eh, fuimos a, a Málaga, fuimos a Sevilla, fuimos a Córdoba. Uno de los fines de semana fuimos a Gibraltar, alquilamos un carro. Así que todo eso hicimos. Y les voy a compartir unas fotos por aquí, a ver si esto me sale bien. Eliseo me estuvo ayudando. A ver. Ahí está. Podemos ver, ahí ven varias de las chicas. Estamos en el Alhambra. Eh, aquí tenemos, ella es de Perú, tenemos aquí a, esta es Fiorella de Perú, Cristina es de México, pero ha vivido toda la vida en California. Tenemos a Mary de Connecticut, a Jen de Seattle, Washington. Mary estaba en, en Indiana. Um, por aquí tenemos a Christine que está aquí en cerca en Arlington. Tenemos aquí a Rosario de Brasil. También tenemos a Mirto por ahí que es de Chipre. Ahí vamos de excursión. Ya ustedes ven, la pasamos súper bien. Ese es Mirto que es de Chipre. Eh, la conocí, todavía seguimos en contacto. Acá estamos en eh, una de las catedrales en Málaga. Estamos. Se visitan muchas catedrales, así que eh, y todas muy particulares y divinas en, en verdad. Eh, la información que adquieres visual, eh, auditiva, por todos tus sentidos están inmersos en la cultura. Así que el aprendizaje está ahí. Acá está uno de los restaurantes que visitamos, eh, las aceitunas, Dios mío, las extraño. Eh, las bebidas también, como bien mencionó Aymara, eh, las tapas divinas. Acá esto es un plato eh, eh, de Málaga. Estos son los boquerones, me parece sí, que es. Fritura así, malagueña. Fritura malagueña. La misma... ah, bueno, dame uno que tenga cabeza. ¿Cuál es este? Es divina la comida. Acá podemos ver. Rico, rico, rico. Y como digo yo, mi cabeza decía, pero mi paladar... Mi mm". paladar hace... Acá tenemos, eso es, estamos fuera del dormitorio. Eh, estábamos bien cerca, eh, pero podíamos tomar el bus, pero preferíamos hacer la caminata mañanera que era divina, a pesar de que el clima pues no era, ¿verdad? No, no es como que hace fresquito, hace calor, pero la caminata en la mañana es preciosa. Y aquí adquirimos nuestra, ¿verdad? Nuestro reconocimiento como que habíamos terminado nuestra certificación, que habíamos terminado los cursos, estábamos muy emocionadas aquí todas. Y yo pues también me estuve inmersa, como les digo, y bien dicen, es mágico, es único, y sí, pues terminé yendo de compras y estando completamente inmersa en allá en Granada. Y eso es lo que les tengo para compartir. No dejen de hacerlo, eh, llénense de valor y dense ese regalo. Un, es un regalo no nada más de cultura, sino de conocimientos y de toda esa gente que usted va a conocer, que mire, ese círculo es bien amplio. El, ¿El teo, no tienes el, el, el micrófono. Muchas gracias. Eh, estaba diciendo que viven, eso ha sido de la máxima crueldad. A esta hora de la tarde, a hora de la cena, enseñando una tapa de salmonetes, de bocaranes, de, de chanquete. <laughs> de... Bueno, 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 qué, qué locura. Es divina, <laughs> la comida es divina. Y eso que no enseñé, los postres y. y, y... Todos estas eh, la, los desayunos Ay, Dios. vale otro día hablaremos haremos un monográfico de, de postres de piononos <laughs> postres granadinos y de sí, y otros sí. postres en fin eh, Vivian muchísimas gracias por, por compartir esta, esta visión tan personal que yo creo que al final es lo que es lo que le mueve a la gente y muchas gracias por compartir eh, tus miedos, porque al final, igual que tú, la gente que va a cruzar el charco y que va a ir a Europa, eh, se tiene que enfrentar a esa situación de, de algo desconocido. Y enfrentarse a esta aventura y superar una aventura con y, en, con, y superar... Eh, y salir de la zona de confort es, es uno de los, de los aspectos interesantes. Sí, así que... Pensar hasta dónde uno va a dormir. Yo decía, habrá más personas, esto lo otro. Pues mira, no son privados. Sí, <laughs> eh, sí, pero sí. pues eh, me di la oportunidad y ahora pues quiero más. Vale la pena. Sí. Este pues nada, como, como una colección. Eh, ya está Granada, hay que ir a por Alcalá y Salamanca y el resto así de ellos. Pues nada, bien, muchas gracias. Y ya para, para terminar, eh, vamos a hacer una, o antes de, de hacer el cierre de la actividad, vamos a hacer una ronda de preguntas. Eh, mi compañero Francisco Javier Salcedo, coordinador de programas de, de, con la universidad, eh, asesor técnico en, en la Consejería de Educación en Washington. Eh, vais compartiendo con preguntas que se han ido produciendo en el Q ⁇ con, con los panelistas de hoy. Así que invito a todos los panelistas a encender su cámara y, y Javier, recordad, encender el micro, no como yo, eh, cuando vais a hablar. Y Javier, eh, la palabra sí. es tuya para ir repartiendo juego con unos y otros. Bueno, ha habido bastante variadas las preguntas, pero bueno, algunas se repiten y han sido las que he decidido que, que vamos a tratar directamente, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando que, que acaba de hablar Vivian y Aymara, sí quiero hacer unas preguntas porque hay quien pregunta sobre el proceso de visado, si hay que hacer visado o no. Es decir, vosotras que habéis pasado esta experiencia recientemente, eh, ¿cómo, ¿cómo vivisteis eso? ¿Tuvisteis que pedir visado, no tuvisteis que pedirlo? ¿Fue fácil, difícil? Eh, pues a mí eh, la universidad nos ayudó muchísimo. O sea, nosotros eh, nos pidieron la información, enviamos evidencia de nuestra eh, identificación y la universidad estuvo en contacto en todo momento y asistiéndonos en todo el proceso. Esa fue mi experiencia. Este Para mí, yo fui con, con visa de, de turista porque yo no iba a pasar más de 90 días y los ciudadanos americanos tienen derecho a 90 días de de visita y entonces no tuve que hacer, la verdad, ningún trámite. Yo simplemente fui con mi pasaporte. Pero sí sé que este personas que mm, no son norteamericanos mm, sí necesitan este sacar visa. Eh, pero yo creo que las embajadas, la embajada de España eh, es, es el mejor lugar, ¿no? Ahí y, y el contacto con ellos. Eh, ...recibirán toda la atención que necesitan... ...especialmente si son parte de, de un programa de estos, ¿no? sí, depende de la nacionalidad... ...entonces, sí. pero si eres estadounidense o canadiense... ...no, no hay mayor problema... Es una visa de, de, de turista se puede estar sin problema. ...no hay tantas restricciones... ...bueno, pues vamos, sigo porque tengo algunas... ...preguntas también ahí pendientes... ...por ejemplo, me, pregunto, me han preguntado mucho... Y ya que estáis, esto es para las tres universidades. Yo todavía no tengo esa información, entonces esto va a ser primicia, si es que la tenéis. Me preguntan por las fechas de vuestros cursos y másteres, si las sabéis ya y las podéis avanzar. Si queréis, empezamos por Alcalá, por orden alfabético. Sí, como ya lo he puesto en... Es que no se me enciende la cámara, no sé, porque me pone que me la habéis detenido. Como ya... Como ya he puesto en, en, en la información, empezaría el 23 de junio y terminaría el 11 de julio. Ajá. Eh, Granada, ¿vosotros tenéis fecha? Avanzar? Eh, sí, para el curso de, de tres semanas empezaría el 30 de junio y acabaría el 18 de julio. Y para el máster empezaría el 23 de junio. Y acabaría el 25 de julio, que hacen las, las cinco semanas. Muy bien. ¿Y Salamanca, José Miguel? Eh... Lo mismo, el, el máster comienza el domingo 23 de junio, que vamos a buscar a, a los profesores y estarán con nosotros tres semanitas hasta el 26 de julio, que es cuando les despedimos con la lagrimita en el ojo. Y el curso que tenemos de variedades, que es de tres semanas, comienza el 1 de julio con la apertura de los cursos de verano. Y están tres semanas hasta el 19 de julio. Perfecto. Bueno, pues ahí tenéis la, la primicia. Eh, otra, otra pregunta eh, eh, que me hacen, incluso, bueno, pues eh, esta la podéis contestar cualquiera de las tres universidades porque me preguntan cómo demuestran el nivel de idioma eh, de español, el nivel mínimo para poder hacer el curso o bien el máster. Hombre, se supone salen? que son profesores de, de español, ya que enseñan español, eh, Alcalá no hace prueba de nivel. Uh -huh. ¿Granada, eh, Salamanca? No, tampoco. Eh, cuando ellos necesitan tres años de experiencia, como bien dice Maite, ¿no? Son profesores de español, no, no le pedimos un examen ni un Ajá. certificado. Bien. Eh, otra pregunta también. Eh, ya están más concretas porque son solo para los másteres, tanto Salamanca o Granada. Me preguntan si alguna, hay alguna opción para la ense enseñanza concreta de idioma español, evidentemente en primaria o en preescolar, si sí, sí, eso está contemplado en vuestros másteres. ¿Te estoy yo primero? <laughs> sí, sí. sí, cuando. Pues ponga. en no tenemos especialmente algo dedicado para, para primaria o preescolar es un, una formación integral que pero es generalista no no hay nada específicamente de, de primaria o preescolar realmente uh -huh. josé miguel tiene información de eso sí no tenemos ninguna asignatura que sea específicamente dedicada a ese tipo de formación pero es cierto que en varias de ellas se hace mención a los distintos apartados por los cuales puede estar implicado cada profesor. Muy bien. Eh, otra, otra cosa que han preguntado, a ver, esta es evidente, pero bueno, pero quizá a lo mejor si pudieres dar también detalles, algún pequeño detalle, simplemente, me preguntan que si el, la realización del máster implica la entrega de algún trabajo o de alguna tesina, etcétera, claro, yo, yo he contestado que sí, pero me han, me han repetido muchas veces, entonces, bueno, quiero que seáis vosotros mismos quienes, eh, eh, o deis alguna idea de, de, cómo, de, de, de cómo es el, el proceso o el trabajo que se les pide al final del máster. Eh, tú mismo, José Miguel, que está. Bueno, yo primero. Sí, es obligatorio hacer un trabajo de fin de máster, y lo que se hace es que en, la primera, en, en el primer año, cuando llegan los profesores, se les asigna a cada uno un tutor que va a ser el que va a guiar a ese estudiante para que haga su TFM. El plazo que tienen para realizar su TFM es hasta la finalización, que es cuando tienen que, que entregarlo y, y presentarlo. Y el tutor se mantiene durante la vida del tutorando, durante los dos años, durante los dos veranos que están acompañándole. Pues desde temas de formato hasta temas de cuál es la mejor línea de investigación que, que puede abordar. En Sorry. el caso de, sí, de Granada es igual que en Salamanca. Eh, sí, es verdad que tienen de plazo hasta finalizar el año, hasta diciembre, pero bueno, es igual. El primer año eh, se, se les asigna, eligen un tutor y, y les ayuda a realizar el trabajo. Pero tienen que presentarlo, sí, es obligatorio. Mm -hmm. También, otra pregunta bastante recurrente eh, que se ha planteado es: eh, si existe la posibilidad de ir acompañado por, por la pareja o el cónyuge, eh, para lo, sobre todo, claro, lo que es el, el alojamiento. Eh, si te parece, Maite, tú que en vuestro caso esa opción la, 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 sí, la permite. Esa opción no hay, no hay problema, ellos pagarían el suplemento del alojamiento del cónyuge. Y tienen uh -huh. una habitación doble y que todas las habitaciones tienen cuarto, cuarto de baño privado, etcétera. Uh -huh. y, también, y podrían participar en las excursiones también. Uh -huh. Y actividades perfecto. culturales. Perfecto, perfecto. Eh, José Miguel, ¿vosotros en Salamanca contempláis esa opción también? Sí, no hay ningún problema. Además, es un caso bastante habitual. ¿sí? Si no es el primer año, es el segundo año, la gente se lleva a sus parejas y a sus hijos. Tenemos caso de que. En un primer año eh, el hijo ha ido en la barriga y en el segundo año ha ido ya en cochecito, si es el caso, extra. Y como comentaban también desde la otra universidad, eh, pueden participar en las actividades extra académicas y lo que también hacemos es que si tienen interés en aprender español, les metemos en nuestros cursos regulares de español para que aprovechen el tiempo. Uh -huh. Sonia, en Granada, como lo Y sí, también, si sí, siempre que haya disponibilidad de, de alojamiento, que suele haberlo, con solicitarlo, pueden, pueden venir acompañados. Sí. Vale. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar las la preguntas. Yo creo que hemos hecho las más interesantes. Sí, quiero decir también, porque había una que, que, que han preguntado bastante, pero esa la puedo contestar yo. Me preguntan si hay becas para, para los cursos efectivamente la consejería dispone de becas para los cursos no para los másteres pero sí para los cursos eh, en cada universidad y eh, bueno nosotros la, estas becas se eh, o bien se sortean o bien se dan a través de las asociaciones de profesores de lengua en, en, a lo largo de toda la geografía de Estados Unidos entonces pues o bien tu asociación eh, puede, podría dar una beca o las asociaciones dan la beca o la conceden en los distintos congresos o conferencias de profesores eh, que, que hay en, a, en toda la geografía norteamericana, pues, por ejemplo, AFOL, ATSP, eh, NAVE, TAVE, CAVE, es decir, en fin, todas las, aquellas que se producen. Decir, de hecho, este año habrá 11 becas... Eh, Adelanto que va a haber 11 becas a nivel de, de Estados Unidos, de, para todo Estados Unidos, en Granada, en Salamanca, en Alcalá, en la Universidad de Santiago Compostela, también en la Universidad de, y en la Universidad de Cádiz, ¿de acuerdo? Bueno, pues, eh, no sé, eh, mi compañero Eliseo, si vale, quiere, vale. Un, un segundo, quería, sí si quería también dejar claro que no os preocupéis, que este vídeo va, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, de eh, Spain Ed Office, eh, voy, a, voy a poner el enlace en, en el chat y lo podréis ver y lo podréis degustar. Y bueno, va a estar abierto al público para que, pues, bueno, para que recurráis a él por si hay algo que se va a escapar. Vale, pues muchas gracias, Javier. Ya que vas de primicia y ya que Karina, nuestra Karina Chapa, ha la cámara, seguramente ella está pensando que la profesora, lo estoy viendo en su cara, que la profesora o el profesor del año en Texas va a recibir una de estas becas. Así que en el próximo, la próxima conferencia, que será cerca de Austin, en Brownrock el Teacher of the Year será, será uno de los profesores que vaya becado a España. Y Javier, seguramente quedan muchas preguntas en el aire y no quisiera que nadie se quedara con ganas de saber algo. Entonces, eh, como en la página web está nuestra información de contacto, por favor eh, contactad con nosotros, por favor contactad con las universidades, preguntarnos por, por cualquier cosa. Si hemos dejado algo por, por responder, pedimos disculpas de manera anticipada, nos habría encantado responderlo todo, pero es imposible. Así que lanzaros y, y preguntarnos cualquier cosa. Eh, ya ha dicho Javier que estará en YouTube eh, esta, esta actividad y os pido por favor a todos eh, que cumplimentéis el cuestionario de valoración que acabo de compartir ahora mismo en el chat. Eh, toma solamente unos segundos y nos da una información muy valiosa de cómo organizar la actividad y cómo adaptarnos a vosotros. Así que por favor, por favor, por favor, tomaros unos segundos en cumplimentar el cuestionario. Y sea sincero, si lo hemos hecho bien bien y si lo hemos hecho fatal, pues nada, eh, entonces no lo cumplimentéis, es broma. Y, y nada, eh, con esto cierro la parte de, de la consejera de educación y cedo la palabra a Karina Chapa para que, cede, para que concluya la actividad y le dé cierre, le, le dé cierre. Así que Karina, eh, todo tuyo muchísimas gracias doctor eliseo fernández barrio nuevo y muchísimas gracias a todos aquellos representando a hermosas universidades de españa un abrazo virtual de aquí hasta el otro lado del mundo para muchos de ustedes y simplemente quiero recordarles a aquellos de ustedes que se registraron para este tabe talks por medio de tabe que por favor también completen su evaluación. Nosotros también escuchamos críticas constructivas, por supuesto, porque estamos trabajando para ustedes, para darles un mejor servicio. Creo que al principio había un problema técnico por ahí para mandar su código remoto, pero ya pueden enviar su código remoto también, TABE2024, todo junto, para marcar su asistencia y completar su evaluación. Les recuerdo que en nuestra página de website, nuestra página de internet pueden encontrar otros eventos que estamos planeando también en TAVE, así como más información sobre la conferencia que el doctor Eliseo estaba compartiendo con ustedes, además de servicios de desarrollo profesional que también TAVE, la Asociación para la Educación Bilingüe de Texas, tiene para ustedes. Un recordatorio que nuestra, nuestro evento mayor del año es nuestra conferencia anual y va a, ser, va a ser en la ciudad de Round Rock, Texas, en el Kalahari, en el Centro de Convenciones del Kalahari. Nuestros keynotes van a ser la doctora Kathy Escamilla y Andrés Russo, no se los pueden perder. Pero además de eso, tenemos un día lleno de institutos. Un día antes de la conferencia, el 17 de octubre, tenemos institutos, tenemos. El Instituto de la Biliteracidad, tenemos un Instituto de Lenguaje Dual, tenemos un Instituto de Educación Preescolar, un Instituto de Español, justamente, un Instituto para Padres y Familias Bilingües y, por supuesto, el Instituto para los Administradores Bilingües de Texas. Además de visitas escolares, tenemos siete escuelas a las que ustedes se pueden registrar para ir a visitar y ver programas de educación dual implementados efectivamente. Tenemos visitas a programas duales del, del idioma chino e inglés, vietnamés e inglés, vietnamita e inglés y español inglés, por supuesto. Y también tenemos una, un instituto antes de la conferencia, por supuesto, para los estudiantes, nuestros futuros maestros bilingües también. Así que si en cualquier momento tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta, por favor, nos pueden encontrar en nuestra página de internet www.tabe.org o mándanos un correo electrónico kchapa@tav.org o atav@tav.org. Mil gracias nuevamente, que tengan un excelente día o noche o madrugada y nos vemos pronto. Hasta luego. Mil gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todas. Gracias. Eliseo, el, el cuestionario no funciona. ¿eh? Sí, lo, le, hemos visto que el cuestionario no funciona. Lo enviaremos por correo electrónico porque tenemos los contactos de todos. Vale. Hasta luego. Gracias. Buen día. Buenas noches.